En el libro de Juan, capítulo 15, el Señor Jesús está hablando a sus discípulos, a sus contemporáneos, cuando Él estuvo viviendo en un cuerpo parecido al nuestro. Y Él toma una imagen que la gente estaba acostumbrada y reconocía, entendía lo que el Señor estaba hablando. Todas las cosas el Señor Jesús les enseñó de esta manera, como también hoy en día los que compartimos la palabra del Señor también tratamos de poner ejemplos de hoy para que se entienda mejor la palabra. Jesús, cuando hablaba de algo tan grande, invisible, algo tan maravilloso como el reino, siempre decía: el reino de Dios es semejante. O sea, en otras palabras, yo le quiero contar cómo es el reino del cual yo conozco, decía Jesús. Entonces les voy a hablar acerca de algo que ustedes conocen. Es semejante, es como. Y Jesús toma imágenes de esa manera. Y en este caso está hablando de una planta, de algo, una planta que ellos conocían cómo se cultivaba, cómo se cuidaba, qué había que hacer. Entonces el Señor toma esa imagen y la ejemplifica, o la toma como un punto de partida para explicar algo mucho más profundo, algo que tenía que ver con la gente y algo que tiene que ver con nosotros. Habló de la vid, de las parras, de la planta que da uvas. Y en el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pensamos muchas veces que si damos fruto está bien. Una persona que tiene fruto es una persona que se consagra al Señor, que tiene ejercicios de sus disciplinas espirituales, es decir, la oración es una disciplina, la lectura de la palabra, el congregarse, el compartir la palabra, el testimonio a otras personas, son disciplinas. La disciplina es la característica de los discípulos, por eso tiene la misma raíz. Entonces los discípulos somos gente que nos ejercitamos en disciplinas. La disciplina es hacer algo que uno no quiere hacer, pero que sabe que de todas maneras tiene que hacerlo. La disciplina nos enseña o nos ayuda a formar nuestro carácter. Y los creyentes, los discípulos, nos ejercitamos en las disciplinas. Entonces pensamos que cuando tenemos algunas disciplinas ya incorporadas en nosotros, las que dije recién, la oración, el ayuno, la escudriñar la escritura, congregarnos, como que incluso compartir el evangelio con otros, abrir un grupo de crecimiento, tenemos fruto. Y pensamos que estamos funcionando bien, qué bueno, estamos en la línea correcta. Y aunque eso es verdad y aunque eso es correcto también, el Señor dice que cuando llevamos frutos, Dios tiene un trabajo intencional en nuestra vida, y es limpiarnos para que llevemos más fruto. Si vos estás teniendo y practicando las disciplinas espirituales, si vos estás corrigiendo tus conductas, tus hábitos, tus maneras de hablar, tu carácter, te felicito y está muy bien. Pero siempre hay más en Dios. Siempre habrá algo más que Dios quiera hacer en tu vida. Y esta mañana mi desafío es inyectarte un deseo inagotable de más de Dios, para dar más fruto, para ser mejor pámpano, para que dé más fruto para la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren también dar fruto para la gloria del Señor? Más y más y más. Había un antiguo corito que decía: yo quiero más y más de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de ese, verdad? Ese del siglo pasado. Yo quiero, pero ha sostenido la fe de los creyentes por tantos años, y recuperar este contenido de este corito hoy nos va a hacer bien. Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Si quieres más y más de Cristo, acércate a Jesús.
acércate a su presencia y más tendrás de Él. Y esta mañana eso es mi tarea, ese es mi deseo, de animarte, impulsarte a que desees más y más del Señor para tener más fruto para su gloria. Te decía que Dios tiene un trabajo en la viña. El mismo Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Así que, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Trabajar en todo sentido de la vida, ¿sí? Si por algún momento necesitas ayuda, está bien. Si no podés trabajar, bueno, es comprensible. Pero si podés hacerlo, entonces nuestra tarea es trabajar, hacer cosas, producir. Mi Padre trabaja, yo también lo hago. Y la intencionalidad del trabajo del Padre es limpiarnos para que demos más fruto. Porque Dios es responsable de lo que es suyo. La viña es de Dios. Y Él es responsable de su viña. Él no deja la viña para que se críe al azar, sino que a propósito la limpia para que dé más fruto. Un teólogo Trapp, T-R-A-P-P, dice: y si fuera doloroso sangrar, es peor marchitarse. Mejor es ser podado para crecer que cortado para quemarse. ¿Usted qué quiere ser? ¿Podado para crecer o cortado para quemarse? ¿Cuántos quieren ser cortados para quemarse? Muy bien, tan atentos. Tenemos que ser podados para crecer. Amén. Y esta mañana el Señor está mirando a quién va a podar, cómo podarlo un poco mejor, porque la intencionalidad de Dios es que demos más fruto para su gloria y para su honra. En Kissimmee nosotros tenemos un hermano que es argentino. De hecho, es el único matrimonio argentino que tenemos en la iglesia. Suficiente, dirían los otros, suficiente con ello. Y se llama Nicolás, él es mendocino. Y es un hombre que ha hecho muchas cosas en la vida. Pero entre todas esas cosas que hizo en la vida, él un tiempo se dedicó a la poda en los viñedos que hay allá en Mendoza. Y él me contaba en una oportunidad cómo era ese trabajo, porque yo a propósito se lo pregunté, porque tenía preparado debajo de la manga, tenía este versículo para él. Entonces le digo: Nicolás, cuénteme, ¿cómo es la poda? Y él me dice: bueno, la poda es así. Se hace no en cualquier momento, es un momento especial del año. Y el que poda tiene que conocer cuál es el comportamiento de la vid, cuál es el tiempo del año. Entonces, cuando se poda, dice, se tiene que dejar dos yemas. Yo dije, yemas, ahí me sonó a huevo. Pero entonces él me explica que son los nuditos, eso que tienen las parras. Entonces se dejan dos yemas y se corta antes de la tercera. Pero a otra ramita, a otro sarmiento, se le corta en la tercera, antes de la cuarta. Y dice, esto es pensando en la fructificación o en el ciclo del otro año todavía. Y cuando él me cuenta eso, delante de mí se abrió un abanico. Wow, dije, el Señor cuando hablaba, evidentemente estaba hablando mucho más de lo que yo entendí. Porque cuando habla de podar, es porque el Padre no solamente está cortando la parra para que dé más fruto, sino que hay una proyección más allá todavía. El Señor te quiere limpiar en esta mañana, pero no pensando solamente en la mesa que hoy vamos a compartir. Hoy vamos a compartir los símbolos de Jesús, de Cristo. El pan y el vino que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Y para participar en esta mesa tenemos que hacerlo de manera digna. Tenemos que hacerlo de manera limpia. Tenemos que venir, por así decir, vestidos interiormente, correctamente, para poder participar de esta mesa. Para que sea una mesa agradable y de vida. Pero la poda que el Señor nos está hablando esta mañana no es solamente para solucionar el problemita de ahora de tomar la cena. Hay una proyección mayor todavía. Y cuando Nicolás me contaba esto, yo decía, Señor, realmente eres intencional en todas las cosas que haces en mi vida, porque
Hay veces que yo no he entendido cosas que Dios ha hecho en mí, conmigo, en la familia. Pero cuando descubro estas cosas, como las que me contaba Nicolás, yo decía, ahora entiendo que la poda no es solamente para solucionar el problema de este mes. Tú estás pensando en algo mayor, porque la palabra dice que Dios tiene buenos planes para tu vida, para que tengas un futuro de paz y esperanza. El Señor no quiere solucionarte el problemita de ahora solamente. El Señor quiere prepararte para cosas mayores en tu vida, para bendición de Córdoba, de Argentina y de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén a la palabra? Y Nicolás, cuando me va contando, él me dice, el objetivo de la poda es porque la parra se extiende, la parra crece, pero uno le tiene que dar forma y uno le tiene que canalizar la energía, porque la parra tiene una energía que es la savia, y si se desparrama en las ramas va a dar muchas hojas pero pocos frutos, y lo que nosotros queremos es fruto. Dios lo que quiere es fruto, no son hojas. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de la higuera? La higuera tenía un montón de hojas y ningún fruto. El Señor la maldijo. Nunca más nadie comerá de ti. Porque al Señor no le gusta los que hacen aspamento. Los que simulan tener y adentro no hay nada. El Señor busca frutos. Por eso la parra ahí se la tenemos que direccionar y que la energía vaya correctamente y que dé muchos frutos. Pero me dijo algo todavía que me impactó más, y es una imagen que me ha quedado grabada en, como si fuera una foto delante de mí. Y entonces él me dice, pero cuando la parra es vieja o está muy deformada o está embichada, lo que hacemos, y él me pone la mano así, tomo un cuchillo, un punzón que llevamos, y le hacemos unas puntadas en la base de la planta, unas heridas en la base de la planta. Y cuando me dijo eso, yo dije, Señor, vos me estás hablando. Vos estás hablándome de todo lo que ocurre cuando el viñador, que es el Padre, poda la vid para que dé más fruto. Pero dice que de esa herida que tiene la parra, él me dice, la parra llora porque sale savia de ahí. Pero con el tiempo, de esa herida nace un nuevo sarmiento, una nueva rama. Y cuando esa rama se hace grande y más gruesa, entonces se corta a la temporada siguiente, se corta la parra vieja y ahora comienza una nueva. Y yo creo que muchos de ustedes ya están recibiendo el mensaje. Muchos de ustedes saben por qué le están pasando cosas en la vida. Muchos de ustedes ahora están comprendiendo por qué hay cosas que no les salen en la vida. Por qué hay cosas que están sufriendo. Por qué hay diagnósticos médicos. Por qué hay problemas económicos. Por qué están pasando situaciones. Hay algo que Dios está tratando con tu vida, que no es para solucionarte lo que hoy estás pasando, el problemita de hoy. Dios está preparándote para una gran cosecha en los próximos meses, en los próximos tiempos. Por eso, hermano, ese punzón que tuviste. Si las parras hablaran, que desconozco si lo hacen o no. A lo mejor sí, nosotros no. Bueno, y si nosotros pudiésemos escuchar, la parra hubiera pegado un grito allí. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Otra vez. Señor, ¿qué estás haciendo? Pensá lo que estás haciendo. ¿Acaso esto es misericordia? ¿Esto es amor? No sé si alguno alguna vez habrá reaccionado de esa manera en la vida, pero quiero decirte que Dios está preparando para cosas hermosas. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Porque Él trabaja a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de la iglesia, a favor del país. ¡Aleluya! Él trabaja a tu favor. Y en el versículo 3, Jesús les sigue contando lo que pasa con la parra
y esa homologándola con el trato de Dios con nosotros. Y dice: ya vosotros, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Él les dice a sus discípulos: bueno, ¿se acuerdan la intencionalidad de mi papá? La intencionalidad es que ustedes se limpien, pero para que den más frutos. O sea, Dios no lo hace por masoquista, por malo. Dios lo hace con una buena intencionalidad, para que den más fruto. Pero Jesús le dice: pero ustedes ya están limpios, por la palabra que yo les hablé. Ahora, por eso es bueno congregarnos, es venir a la casa del Señor, escuchar la palabra de Dios. Por eso es tan buena Radio Amistad, escucharla, tenerla prendida, porque cada palabra es una oportunidad de Dios para limpiar en nuestra vida. Yo allá en Kissimmee, en mi teléfono, apenas entro al auto, se conecta el auto con el teléfono y pongo Radio Amistad, eso está seteado. Y escucho la radio y me entero de las cosas de acá también, porque de paso hay que ser chismoso, ¿verdad? Las cosas que pasan en Córdoba. Pero escucho la palabra. Pero ¿sabes cuál es la palabra que te limpia? La palabra que te limpia no es la que aprendes de memoria, no es la palabra que subrayaste en la Biblia. La palabra que te limpia es la palabra que practicas. Porque podés conocer muchas cosas de memoria, podés tener toda la Biblia subrayada de diferentes colores, pero si no la practicás, nunca te va a limpiar. Por eso Jesús le decía a sus discípulos: limpios ustedes están por la palabra que yo les he hablado, porque todo lo que les he hablado ya lo están haciendo, lo están practicando, estamos caminando en eso. ¿Cuántos quieren ser limpios en esta mañana? Más y más. Sabemos que lo que nos toca hacer es practicar más la palabra del Señor. Si hay algo que vos sabés que Dios quiere que hagas y todavía no lo estás haciendo, estás tarde, estás atrasado. Tenés que practicar la palabra. Por eso en el Salmo 119, el versículo 9, es un salmo, un versículo que siempre le leemos a los jóvenes. Pero aquí estamos los jóvenes, todos aquellos jóvenes menores de 99 años. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos jóvenes hay aquí que levanten su mano? Muy bien. Dice la palabra del Señor: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me deje desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra te limpia. Y sabes que el objetivo de que te limpies es un objetivo divino. Dios tiene ese objetivo en su trabajo con tu vida, porque Él quiere que des más frutos. Él quiere que los frutos abunden en vos, porque Dios busca producción. Dios busca frutos. Cuando Dios te da uno, al final, cuando haya la evaluación de nuestras vidas, Dios no pretende que le devuelvas el uno que Él te dio. Dios viene a buscar el producto del uno que Él te dio. Si Dios te dio dos, entonces viene a buscar el producto de esos dos que Dios te dio. Si el Señor te dio un talento, el talento no es el que camina despacio, sino el talento, la habilidad que Dios te da, entonces el Señor viene a buscar el producto de eso, la producción. Por eso el Señor quiere que lleves más frutos, siempre más y más y más frutos. Y el Señor quiere que, para que llevemos más frutos, seamos cada vez más y más limpios para Él. ¿Qué tenés que limpiar en tu vida hoy? Porque yo sé, porque yo me miro a mí mismo y calculo que somos humanos, estamos en el mismo estuche. Yo sé que algunas cosas tenés que limpiar. Hay actitudes, hay conductas, pensamientos, hay carácter, quizás palabras, amistades, relaciones. Quizás el contacto, el vínculo que tú tienes con las redes sociales, hay cosas que hay que limpiar. Es probable que tengas que
bloquear algunos contactos de Facebook o de Instagram. Es probable que en tu teléfono tengas que bloquear a personas. Es probable que tengas que dejar de decir cosas. Es probable que tengas que dejar de mirar algunas series. Pero algo tenemos que limpiar, porque el Señor quiere que lleves más fruto y que sea para su gloria y para su honra. Ahora, la limpieza es algo continuo. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y versículos 11 y 12. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. La santidad no es un lugar que uno llega y termina todo. Para nosotros, mientras estemos en la tierra, la santidad son peldaños. Son lugares donde llegamos, pero allí no termina. Hay algo más para conseguir. La limpieza en nuestra vida son peldaños. Quizás hay palabras que hoy no decís. Quizás hoy ya no decís las malas palabras que decías al principio. Y cuando pensás lo que decías antes, te agarra la cabeza y decís: bueno, pero qué boca sucia que era. Estás en un nuevo nivel, en un nuevo peldaño de santidad. Pero ahora hay más. Ahora hay que corregir más. No pienses que ha terminado todo allí. No pienses que solucionamos las cosas con venir a la iglesia, con tener una Biblia, con cantar algunas canciones. Hay algo más. Hay más en Dios. Hay un nuevo nivel de santidad que el Señor te quiere llevar. El Señor está impulsándote, por eso quiere que limpiarte, porque hay un nuevo nivel de limpieza que Él necesita para que des más fruto, para su gloria, para su honra. Hay nuevos grupos de crecimiento que tiene que abrirse, y se necesita gente que esté limpia para eso, que suba a un nivel más de santidad. Por eso dice la Biblia: el que es santo, santifíquese todavía. Y sabe que me extraña o me llama la atención un versículo que está en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 19. Es una oración de Jesús. Juan la escucha y la escribe. Y dice que Jesús le dice al Padre: y por ellos, diga en voz alta, por ellos. No, no, alto, ¿se acuerdan cómo era? Fuerte. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y me llama la atención, porque yo les pregunto a ustedes: ¿Jesús era santo o no? ¿Sí o no? Sí, es santo Jesús. Pero ¿y cómo se entiende esta palabra que dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo? Yo lo que quiero rescatar de este versículo es el por ellos. Porque ahora Jesús no solamente tenía una responsabilidad asumida de manera personal, sino que ahora tenía gente que lo estaba mirando, gente que lo estaba observando. Por ellos yo también me santifico a mí mismo. ¿Sabes que si has estado luchando con algunas cosas, con algunas actitudes, con falta de hábitos, con falta de disciplina espiritual, yo te recomiendo: empezá a discipular a otro, busca a otro, predicale el evangelio, llévalo hasta la cruz de Cristo, enseñale sobre el bautismo, que se bautice, discipulalo, cuídalo, llévalo de la mano, enseñale a orar, enseñale a escudriñar la escritura, porque cuando hagas eso vas a ser más limpio, te aseguro, porque ahora por él te vas a cuidar más, porque ahora tenés unos ojos que te están mirando cómo caminas. Yo a los hombres de la iglesia muchas veces a propósito les digo: me gustaría que saliéramos al mall o al, me olvidé otra vez cómo lo dice, al shopping. Me gustaría que fuéramos al shopping. Lo hago de manera intencional para que ellos vean cómo es mi reacción cuando pasa una mujer linda, ¿verdad? Y el control de los ojos. Por ellos me santifico, me ayuda.
porque ahora ya no es solamente mi responsabilidad delante del Señor, ahora tengo otro. Porque cuando tienes a alguien que cuidar, te haces más responsable. Por eso discipula a otro. Por eso abrí tu casa, habla con los líderes, con los pastores. Abrí tu casa para un grupo de crecimiento. Porque cuando abrís tu casa para un grupo de crecimiento, ya vas a cuidar que las discusiones no sean tan altas de vos. Porque tus vecinos saben que ahí hay un grupo de crecimiento. ¿Te das cuenta que por ellos me santifico a mí mismo? Y quiero terminar diciéndote algo que el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. Dice: examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen ustedes a ustedes mismos? Que Jesucristo esté en ustedes, a menos de que estén reprobados. El apóstol dice: tómense un examen ustedes de ustedes mismos. Aquí no estamos para juzgarte, para señalarte. Aquí estamos para motivarte a hacer lo que dice la palabra del Señor. Examinaos a vosotros mismos. En otras palabras, tomate un examen a vos, de vos mismo. A ver cómo está tu limpieza. A ver si hay alguna rama que la estás escondiendo para que el Señor no la pode. Examinate, tomate un examen en esta mañana. Y dice: pruébense a ustedes mismos. Degústense. ¿Cómo usted prueba la comida? Falta sal. Está muy salada. Ese acto el Señor nos pide hoy, pero de nosotros mismos. Porque el Señor quiere esta mañana limpiar más y más. Y obviamente porque tenemos delante de nosotros una mesa digna, la más importante de todo el universo. No hay mesa que tenga este valor. Tú puedes pagar miles de dólares comiendo en la mejor mesa con cuchillos de oro, lo que sea, pero ninguna de esas mesas tiene este valor. Y tenemos que estar limpios delante del Señor. Por eso, en esta mañana yo te invito a que te pongas de pie y oremos juntos al Señor. Y le digamos al Señor: Señor, límpiame una vez más. Pódame a donde las cosas no están correctas, Señor. Corta, porque quiero dar fruto para tu gloria. ¿Cuántos se unen en este pedido al Señor? ¿Cuántos quieren ser limpios en esta mañana? Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana venimos intencionalmente también nosotros para que nos podes. Señor, las cosas que ves en nuestra vida que están de más, aquellas que nos quitan la energía y no producen cosas, Señor, corta, corta. Te damos, Señor, el control de la tijera, el control de la poda. Haz lo que quieras de nosotros, porque deseamos dar fruto para la gloria de tu nombre, porque de todas maneras te diste todo por nosotros y nosotros queremos dar todo, todo lo que somos, para que en lo que quieras nos uses y podamos dar fruto para la gloria de tu nombre. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dele fuerte ese aplauso al Señor. El Señor nos bendiga.